bienvenidos a la segunda entrega de nuestro segmento Vagando con PH. Estamos en el centro histórico de San Salvador, de la ciudad capital. Estamos acá, justamente a mi espalda, tenemos la escultura y el monumento de la libertad. Hay una fecha por ahí que dice 5 de noviembre de 1811, donde pues fue el primer grito pues de la época de independencia. Tenemos a un costado dos portales, allá a un costado está el portal de la Dalia, que prácticamente pues fueron construidos en la época de la colonia, donde la gente aquí pues con carruajes andaba y con aquellos trajes muy alegóricos pues a la época. Además podemos observar que acá está, vamos a dar puertecita acá con el camarógrafo, la iglesia del Rosario, en donde su infraestructura no es para nada peculiar a las iglesias comunes. Esta infraestructura, de hecho, estos planos fueron llevados por parte del arquitecto Rubén, así se llama el arquitecto, fueron llevados hasta el Vaticano para que fueran aprobados esta construcción de la iglesia, que en otra entrega vamos a presenciar las instalaciones para que ustedes se enamoren, así como lo hago yo, pues de la infraestructura que tiene la iglesia, que es bastante peculiar. Y las que vemos allá al fondo, vamos a hacer después un acercamiento, son los hermanos Aguilar, que de hecho, pues gracias a ellos es que también está el municipio de Aguilares. Y por allá pues vemos también la estructura pues de lo que fue en un momento pues el Cine Libertad. Así es que bueno, es parte de esta segunda entrega. Me encanta que ustedes disfruten este segmento así como lo hacemos nosotros en familia, desde luego. Vénganse para acá, disfruten del turismo familiar, el turismo cultural, el turismo histórico, que poco a poco pues la parte del ordenamiento se está generando en cada uno pues de los lugares para que ustedes también puedan disfrutarlo de la mejor manera. Así que por favor no olviden compartirlo, suscribirse, dejar su comentario, su dedito arriba y desde luego apoyar suscribiéndose. Así es que nos vemos en el próximo segmento. Se cuidan, equipo. Besos y saludos.